A todos, bueno, esta vez estamos en Turín y lo que os estamos enseñando ahora es la Puerta Palatina. Si investigáis un poco, veréis que la Puerta Palatina era una de las cuatro entradas que había para entrar a Turín antiguamente. Solo se conservan dos de las cuatro, y una de ellas es esta. Como podéis ver, se conserva bastante bien. Thank you.
Chicos, hace frío, ¿eh? ¿Qué tal la energía de aquí? Venga, vamos a intentar que sea más dinámico esto. Muy agobiante. Muy agobiante, ¿verdad? ¿Yasmina? Lo mismo, es que a mí... Distintamente el calor. A ver, ¿a ti qué? A mí no me gustan en plan estas cosas, pero es bonito, sí. ¿Estas cosas por qué? Porque no te gustan los romanos, ¿no? La época romana. Decadente. Yo estoy aquí. Yo he oído mil veces que esto es muy bonito, que sí, que es muy bonito. Hola. Como pueden ser ciertos sitios culturales, pero la energía es... Yo me siento agotada, me duele la cabeza. Y bueno, vamos a ver, tampoco nos hemos sugestionado con el tema de la magia negra y la magia blanca. Ya sabéis que yo no me suelo sugestionar con estas... Vamos a ver un poquito esta zona. ¿Dónde está la Sabana Santa? Pues tiene que estar por aquí, en la catedral. Creo que por ahí al lado. Pero te han dicho que abren a las 3. Es gratuito. Sí, no hay que pagar nada. Bueno, pues vamos a ver. Todo esto está lleno de cuadros, está lleno de... estatuas, de frescos, de, pues, como vivían los reyes antes, lo típico. Sí, sí, claro, es que hasta es que algo... ya acabaron con la monarquía y ahora es una república. Tienen un presidente de república, aquí no hay rey. Ah, mira, Ángel, aquí no hay rey, que tú lo preguntabas antes. Bueno, pues toda esa zona es un museo que evidentemente hay que pagar. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal, Betty? ¿Qué sientes por aquí? ¿Qué tal te sientes? Muy bien. ¿Tú muy bien? Tú siempre te sientes bien, ¿verdad, hija? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. A ver qué vemos por aquí. Vamos a ver un poquito por aquí. Y ahora volvemos a conectar. La torre, que me llama mucho la atención. Vamos a ver.
decidido quedarnos una tarde más porque estábamos muy cansaditos y nos hemos quedado descansando en casa después de haber estado viendo un poquito este mediodía de la zona de Turín. Estamos ahora en la zona oscura, Ángel. Sí, estamos en la Piazza Statuto, en la Fontana de Frejus, que es un punto donde más fluye la magia negra en Turín. ¿Qué más nos podéis contar? A ver, Hugo. Esas piedras que os vamos a enseñar ahora corresponden a piedras del túnel que hay entre Italia y Suiza, el túnel que atraviesa los Alpes. Esa estatua está, digamos, está hecha en honor a todas esas personas que murieron haciendo ese túnel. Y en la parte de arriba vamos a ver una imagen muy interesante. Bueno, pues vamos para allá. Está lloviendo, ¿verdad, Betty? Sí, está muy bien. Pero está guay que llueva, ¿verdad? Porque hace un calor aquí. Bueno, pues es un sitio bastante húmedo. Si os fijáis, lo que son los edificios son muy, muy oscuros. Muy oscuros. Parece que están sucios. Acompaña mucho a lo que es la estética en general del conjunto de la visión, del paisaje y del sitio, curiosamente. Vamos a dirigirnos a la zona donde, como bien ha dicho Hugo y Ángel, la zona oscura de magia negra. Vamos a ver qué sentimos y vamos a ver qué os podemos contar. Hasta ahora. No, Priaco, no. Bueno, el cuerpo sí. Bueno, pues hemos llegado. Vamos a ver. La verdad es que es bastante bonita. Siento una relajación muy fuerte, pero a la vez ganas de llorar. No siento sensación al saber que dicen que aquí es la zona de la magia negra. No siento una sensación de energía oscura ni nada perturbador. Simplemente siento mucha tristeza. El corazón me va muy deprisa. Ellos dicen, aquí lo que pedimos es salvarnos. Aquí lo que pedimos es tener una vida digna. Ellos dicen, aquí hemos caído, y hemos caído por los grandes, por aquellos que solo querían maltratar nuestros cuerpos, para que ellos tuvieran la luz eterna. Aquí piden aquellos que van vestidos de forma especial, con símbolos oscuros, aquí piden la vida eterna. ¿O qué pensáis? ¿Que por tener este nombre nosotros somos la muerte? Aquí pide la vida eterna a todos aquellos que quieren ser grandes. Todos aquellos que solo quieren el poder. Pero no hablamos de poder individual, hablamos de poder a nivel mundial. Aquí se invoca el dinero. Aquí abunda la pobreza. Aquí estamos esperando. Solo estamos esperando entrar. Aquí viene gente con una fe tétrica, que en realidad no sabe lo que significamos. Aquí yace la pena.
aquí yace nuestro lamento en cada una de estas piedras. Hablamos de magia negra. Cuando hablamos de magia negra, siempre se habla de invocar, de hacer invocaciones al mal. Yo creo que es hacer un movimiento contrario hacia una situación. Pero no obstante, creo que muchas veces se habla de magia negra cuando hablamos de sitios que representan figuras que vienen, bueno, pues de temas más ocultos. Pero en lo que es la mediunidad, cuando vienes aquí en el sentir, y al escucharles, lo único que notas es una pena, es una carencia, y creo que viene aquí mucha gente para hacer rituales y situaciones, o pedir, hacer peticiones que puedan rozar al mal, pero simplemente por la fama que tiene este sitio. Por mi parte, solo decir que aquí lo que noto es mucha pena. Noto cómo miran la ciudad de una forma especial, con mucha pena, porque siento que aquí, más que magia negra, hay mucha gente que está pasando mucha. Simplemente nos utilizaron para encontrar la luz. ¿Por qué tuvimos que morir y sufrir por encontrar esa luz? Todo aquel que quiera estar iluminado no tendría que estar aquí. Bueno, pues ya vamos llegando. No se distingue bien la zona de la parte de arriba, la punta. Ahora explicaremos, vamos a grabar un poquito para sentir. Bueno, pues aquí sí podemos decir que notamos muchas cosas. Y vuelvo a repetir que no es sugestión. Cuando hemos entrado en esta parte, hemos notado... estoy súper mareada, estoy... como que quiero ir hacia adelante, hacia la parte del obelisco, pero quiero ir como si me metiera para adentro. O sea, noto una sensación como que algo me llevara hacia introducirme al suelo. Vamos a ver las sensaciones de los chicos. A ver, ¿qué sientes, Ángel? Un agobio y dolor de cabeza. Dolor de cabeza, ¿verdad? Es que además se nota mucho. Yasmina, ¿qué notas? Ponte para acá, Yasmina, que hay una persona detrás. Eso es. Pues yo me mareo y es como que... es como un bochornoso, aunque haga fresquito, pero no... Uh-huh. Betty, ¿qué sientes? Que me duele la cabeza y... que me duele la tripa. Y notas ahí las emociones. Y la muñeca también. Bueno, Hugo, ¿nos puedes decir qué sensaciones estabas teniendo aquí en este maravilloso sitio? Pues me duele la cabeza y tengo como un revoltijo en el estómago, curiosamente. Mira cómo tengo esta parte de aquí atrás cargada. Bueno, cargada, que hay como un... es curioso. Mirar. Arriba, sí, porque además allí nos habíamos leído que era la estatua Lucifer y demás, y no nos tenemos esa sensación, ¿verdad? Pero aquí, sin embargo, que es lo que dice Hugo, que parece que tiene una antena, el obelisco, tendremos que buscar porque eso es, no es un símbolo, no parece un símbolo de los de Alquimia, quizás mi ignorancia esté diciendo algo que no corresponde, pero bueno, a mí me parece haber visto... En algún sitio ese objeto, esa figura. Yo lo que siento es que aquí, curiosamente, mirar, aquí es como si hubiera, además vas andando y se te van hundiendo los pies hacia adentro. Si hacéis un trabajo de canalización con el cuerpo para ver lo que sentís como que vais a iros hacia abajo.
No hemos visto donde dicen que esté la puerta, dicen que aquí hay un portal o una puerta hacia el infierno, pero aquí está esa representación energética. No sé si es que la gente al venir aquí lo ha representado ya a través de la energía, porque yo personalmente no creo en lo que es el infierno, ¿no? O sea, como tal, pero sí que siento que hay como perforaciones muchas veces en los sitios donde vamos, porque el cuerpo tiene una tendencia a caída, ¿eh? Voy a sentir un poco, a ver si alguien me dice algo. Ellos dicen huir de este sitio malvado que no nos pertenece, huir de este punto donde todo el mundo viene a hacer daño. Simplemente estuvimos aquí por orden de él. Simplemente estuvimos aquí porque teníamos que honrarle a él. Ellos nos hacían bajar la cabeza, y si no bajábamos la cabeza, nos daban golpes en la espalda hasta rompernos la columna. Solo estuvimos aquí para honrarlos a él. Este sitio se ha quedado manchado. Aquí alrededor hacíamos un círculo, nos juntábamos de la mano, pero siempre mandados por él. Huir de este sitio del terror. A vosotros no os pertenece.